tan solo, ¿verdad? Para mí siempre es de gran alegría poder compartir con Frances Colón, pero que también poder compartir tarima con estas otras grandes artistas y con la Orquesta Filarmónica. Así que estoy bien contenta de poder participar. Elisa, ¿tienes esta teoría? No, yo no, sé no, lo que hay. No, lo que pasa es que tú tienes una idea diferente de la realidad. Es que en mi casa, yo todos los angelitos que hay tocan oboe. Yo no, y la tuya, yo no sé de dónde tú sacaste que tocaba la arpa, porque en mi casa todos tocan oboe. Entonces, pues yo creo que los angelitos tocan oboe, ella insiste que tocan arpa. Entonces nos pasamos en esta competencia saludable de quién encuentra más angelitos que tocan qué. Y yo no sé quién va ganando todavía, pero en mi casa los angelitos no tocan nada. Nuestro próximo, el tema de nuestro próximo concierto, ¿qué tocan los angelitos en el cielo? Así es que, señoras y señores, pueden votar apretando 1 para oboe y 2 para arpa. Es un placer, es un honor para mí compartir tarima con mi amiga Elisa, que no tan solo es mi amiga, pero se ha convertido en mi hermana en tan poco tiempo. Así que yo creo que el público va a poder apreciar la hermandad y el amor que existe entre nosotras dos, porque a través de la interpretación que hacemos juntas, porque es una colaboración que hacemos juntas, es evidente. Nos esperamos.